Este video es presentado a ustedes gracias a Oye Qué Rico Pozo, con menos grasa, encuéntralo en tu panadería más cercana a xdxdxdddd. Hola a todos y un cordial saludo. Soy Raybill007, y aquí estoy de regreso para traerles la 11ª y última parte de mi serie de videos sobre los monstruos de Silent Hill. Antes de empezar, quiero darles las gracias por todo su apoyo en cada uno de los videos de esta serie, ya que gracias a todo ello es que esta saga ha logrado llegar hasta su parte final. Y bien, sin nada más que decir, y antes de que el video se enfríe, arranquemos de una vez con la parte final de esta serie, y espero que la disfruten. El primer monstruo del que les voy a hablar, es este. Se llama, Incubator, y aparece en el primer Silent Hill, de PSX. El Incubator, es un ser de apariencia femenina y pura, y que aparece rodeada por una especie de aura brillante y celestial. El Incubator aparece luego de que Dahlia Gillespie hiciera que las dos partes del alma de Cheryl y Alyssa, quienes en realidad son la misma persona, se fusionaran en un solo cuerpo, dando origen al Incubator, que es uno de los dos posibles jefes finales del juego. Una vez el Incubator aparece, empezará a atacar a Harry, dando comienzo a la batalla final. La forma de ataque del Incubator, es invocar una serie de tres rayos azules seguidos hacia Harry y que restan una gran cantidad de salud. La mejor forma de esquivarlos, es correr en círculos y haciendo una espiral justo cuando escuches los relámpagos previos al ataque de sus rayos. Si estos te alcanzan, es recomendable que te cures de inmediato, ya que te dejarán gravemente herido. La mejor forma de acabar con el Incubator, es descargar toda tu furia contra ella usando todas tus armas de fuego, especialmente el rifle de caza o la escopeta. Luego de que haya recibido suficiente daño, el Incubator caerá derrotado dando un grito de agonía, mientras se apaga su brillosa aura. Por último, se escuchará la voz de Cheryl, despidiéndose de su padre y agradeciéndole por haberla liberado de su tormento, mientras el Incubator desaparece. Como lo dije anteriormente, el Incubator es uno de los dos posibles jefes finales del juego, y tu enfrentamiento con él se dará en el lugar conocido como Ninguna Parte. El Incubator, es la representación mental que Alyssa tenía sobre el dios de la secta de la Orden. Ella se lo imaginaba como un ser puro, benévolo y celestial, debido a que había visto varias pinturas en la capilla y en la iglesia de Silent Hill, en donde se representaba a dicho dios como un ser puro y benévolo. Además, la apariencia física del Incubator, se basa en un cuadro llamado, La llama lo purifica todo, el cual le resultaba muy familiar a Alyssa, y era el que más recordaba de todos. En dicho cuadro, se veía a una bella mujer la cual era quemada viva, y luego Dios se manifestaba en ella, rodeándola y protegiendo su cuerpo con un aura brillosa y celestial. Este fue el mismo método que usó Dahlia con su hija Alyssa, para poder invocar al dios de la secta, pero como ya saben, el ritual no salió como esperaba, y el alma de Alyssa se dividió en dos, y su esencia al igual que sus recuerdos, se combinaron con la esencia sobrenatural del pueblo de Silent Hill, dando origen a todos los monstruos y acontecimientos del juego. Además, el nombre de Incubator, significa incubadora, la cual es usada en los bebés prematuros, haciendo referencia al papel de Alyssa con Dios, al ser ella quien lo llevará en su interior. Algo importante que hay que mencionar, es que la batalla contra el Incubator, solo se dará cuando se haya cumplido la condición para obtener el final malo, o muy malo del juego. La condición más importante que debes cumplir para obtener uno de estos dos finales, y para que al final te enfrentes al Incubator, es no hacer la submisión de encontrar la llave de la moto del Dr. Kaufman. Esta submisión empieza salvando al doctor del ataque de un monstruo en el bar de Andy, luego debes recoger un sobre que él deja tirado en el suelo, luego debes seguir todos los pasos que allí se indiquen para finalmente, llegar hasta donde está la moto del Dr. Kaufman, y usar la llave en la moto. Si evitas todo esto, al final te enfrentarás al Incubator como jefe final. Sin embargo, si durante tu recorrido decidiste hacer todos los pasos de la submisión para encontrar la llave de la moto del Dr. Kaufman, entonces el final del juego cambiará de malo a bueno, dando origen a una secuencia que ocurrirá antes de la batalla final. Cuando el Incubator es creado, el Dr. Michael Kaufman irrumpe en el lugar disparándole a Dahlia, y luego mostrando un frasco con un líquido rojo, el cual es el mismo que él tenía guardado en su moto, y que Harry encontró en su departamento. Luego Dahlia en su desespero, revela que ese líquido rojo en realidad se llama Aglaophotis, un líquido capaz de exorcizar y expulsar espíritus malignos. Este era el secreto, y el as bajo la manga que Kaufman ocultaba para su propia conveniencia.
Después, Kaufman le arroja el Aglaophotis al incubator, haciendo efecto en él, y haciendo que de su espalda brote una criatura alada y demoníaca, la cual es el otro de los dos posibles jefes finales del juego. El Incubus. El Incubus es un ser demoníaco, que parece tener atributos tanto femeninos como masculinos, y además su cuerpo está descompuesto, dejando ver solo su columna vertebral en su parte abdominal. De hecho, su apariencia es bastante similar a la de Baphomet, un demonio y deidad a la que se veneraba en la antigua Babilonia. Una vez aparece, el Incubus mata de Galia, y se da comienzo a la batalla final contra él. La forma de ataque del monstruo, es la misma que el incubator, o sea, invocando una serie de tres rayos seguidos, solo que estos son de color rojo y son más peligrosos. Puedes esquivarlos de la misma forma que con el incubator, o sea, corriendo en círculos y haciendo espirales tan pronto escuches los relámpagos previos a su ataque. A continuación, descarga toda tu rabia y frustración contra el monstruo disparándole con todas tus armas de fuego, y resiste hasta que el monstruo entienda que tú eres su papi, y finalmente caiga derrotado. Una vez derrotado, y mientras el otro mundo comienza a sucumbir, el incubus se convierte en el incubator, y este le da a Harry una bebé, quien en realidad es la reencarnación de Alyssa y Cheryl, o sea, de la misma persona. Luego con sus últimas fuerzas, el incubator crea y le señala la salida a Harry, para que este pueda escapar. Harry corre hacia la salida con su pequeña mientras el otro mundo colapsa, y finalmente, el valiente padre logra salir y sobrevivir a Silent Hill, junto con su hija en brazos, para luego empezar una nueva vida en otro lugar. Así como el incubator representa la imagen mental que Alyssa tenía sobre el dios de la orden, el incubus es la representación mental que Dalia tenía sobre dicho dios. A diferencia de los otros miembros de la secta, quienes se imaginaban al dios como una deidad pura y de apariencia femenina, Dalia era más consciente de la otra naturaleza de ese dios, o sea, como un ser destructivo, antes que creador, debido a su condición de sacerdotisa de la orden y su conocimiento de las escrituras de la misma. Además, el nombre del monstruo, significa, incubo, quien en realidad es un demonio masculino que tiene sexo con sus víctimas femeninas mientras éstas duermen, haciendo referencia al hecho de que Alyssa, en un estado alterado de conciencia provocado por el ritual que efectuó su madre sobre ella, y por el dolor de la inmolación, quedó embarazada de Dios. Y por último, tanto el incubator como el incubus aparecen en un texto sobre las religiones sincréticas en Silent Hill 3, en donde se explica cómo evolucionan las religiones y concilia la existencia de ambas criaturas, como manifestaciones de un mismo dios. Ahora, voy a hablarles sobre una parte del primer Silent Hill, y que involucra a un personaje secundario, y que varios de ustedes me han pedido que hable de ella. La parte a la que me refiero, es esta. La batalla contra Sibyl poseída en el parque de atracciones del otro mundo. Una vez entramos al carrusel, y tan pronto vemos a Sibyl, nos damos cuenta por su mirada de que algo va mal con ella. Y no, no es que se haya fumado unos cuantos baretos, sino que ella está siendo poseída y controlada por el mismo monstruo parásito que tienen las enfermeras y doctores de este juego. ¿Se acuerdan de ellos? En fin, tan pronto Sibyl ve a Harry, ella le disparará y se dará comienzo al enfrentamiento. Existen dos formas de acabar esta batalla. Una es matando a Sibyl a punta de balazos, y la otra es salvándola, expulsándole el parásito que la controla. La decisión que tomes aquí, afectará una parte del final del juego. Si lo que deseas es salvarla, debes de usar en ella el frasco con el líquido rojo que encontraste durante tu visita al hospital Alchemilla. Dicho líquido está regado en la oficina del director, y para recogerlo, deberás coger una botella plástica de la cocina del hospital. Con esto en tu inventario, te será posible salvar a Sibyl, pero como habrás notado, esa joda no será una tarea fácil. Sibyl atacará a Harry de tres formas, una es disparándole, otra es golpeándolo con su pistola, y otra es asfixiándolo. Debes de tener cuidado con sus disparos, ya que solo con dos de ellos estarás muerto. No olvides curarte si recibes uno de estos. La estrategia aquí es moverte en círculos para evitar sus disparos. Tan pronto tengas la oportunidad, acércate completamente a ella, y usa el líquido rojo. Harry le aventará el líquido a Sibyl, e inmediatamente el parásito saldrá de ella, quedando libre y regresando a la normalidad. Si la duda que ustedes tenían, era sobre ese líquido rojo, pues les cuento que, como algunos ya lo habrán notado, ese líquido se trataba de ni más ni menos que Aglaophotis, que como ya dije, es un líquido capaz de exorcizar y expulsar espíritus malignos, y que el Dr. Kaufman guardaba celosamente para sus propios fines.
Y si su duda era que si este enfrentamiento tiene algún simbolismo en el juego, pues les digo que no, ya que solo se trata de un evento que, dependiendo de la decisión que tomes, afectará una parte del final del juego. Y pues bien, esa era toda la explicación que quería darles sobre este evento del juego. El siguiente monstruo es este. Se llama Tremere y aparece en Silent Hill 4 The Room. Se tratan de enormes sanguijuelas que te encuentras pegadas en las paredes o el techo de la mayoría de los lugares húmedos en el juego. Existen dos tipos de Tremers, uno de color azul oscuro, y otro de color café. Estos bichos en realidad, no representan una amenaza para Henry, ya que son bastante débiles, y puedes matarlos de un pisotón. Además, si están en las paredes y los golpeas con un ataque cargado, los dejarás estampados en la pared. Como nota personal, este era mi modo favorito de matar estos bichos, jejeje. Su único modo de ataque, es explotar cuando entran en contacto directo con Henry, pero aún así solo le restarán muy poca energía. Los que están pegados del techo intentarán caer sobre Henry cuando este pase por debajo de ellos, causándole un poco más de daño del normal. Más que ser una amenaza, son más bien una molestia para Henry. Te los encontrarás por primera vez en tu visita al mundo de la prisión acuática, y luego en el mundo de los edificios de apartamentos. El Tremere simboliza el sentimiento de odio y disgusto que Walter Sullivan siente hacia las sanguijuelas, provocado porque era obligado a beber agua, la cual estaba infestada de estos bichos. El vigilante del orfanato Wish House y de la prisión acuática, Andrew Di Salvo, quien era un abusador de niños, era el que obligaba a Walter a hacer esto, mismo que le generó su odio hacia las sanguijuelas. Además, y debido a que este bicho se alimenta de otros para subsistir, el Tremere también representa el sentimiento de Walter, de sentirse un parásito hacia su madre. El siguiente enemigo, es este. Se llaman, soldados de la orden, y aparecen en el juego Silent Hill Homecoming. Se tratan de seres humanos comunes y corrientes, quienes están al servicio de la secta religiosa de la orden. Llevan puesto un robusto traje de minero, con máscaras antigás, y tanques de oxígeno en sus espaldas. El primer encuentro con ellos se dará en la casa de Alex, cuando ellos irrumpen en la casa golpeando a Alex y llevándose secuestrada a su madre. Luego de esto, empezarán a aparecer en varios lugares del juego. Estos soldados atacan a Alex usando armas cuerpo a cuerpo, como una tubería o una porra aturdidora. Hay que destacar que son bastante hábiles, ya que suelen esquivar los ataques de Alex para luego contraatacarlo, por lo que se sugiere usar contra ellos un arma rápida, como el cuchillo o la tubería. También la pistola funciona bien contra ellos. Además, algunos de estos soldados usan rifles, por lo que hay que tener mucho cuidado con ellos, ya que sus disparos son bastante dañinos. Suelen atacar en grupos, así que hay que tener cuidado al momento de enfrentarlos. Por último, y al ser simples seres humanos, estos enemigos no tienen un simbolismo dentro del juego, y solo tienen el papel de hacer lo que la secta les ordene, como preservar las creencias de la secta, y eliminar todo aquello que se interponga o esté en contra de estas. Ahora, quiero hablarles de tres detalles sobre algo que muchos de ustedes han preguntado. El primero es sobre ella. Lisa Garland. Muchos preguntan qué significado tiene la escena en la que Lisa comenzaba a sangrar y a llorar delante de Harry. Pues bien, antes de eso les contaré unos detalles previos sobre el personaje. Lisa Garland era la enfermera encargada de cuidar personalmente a Alisa Gillespie en el sótano del hospital, cuando ella sufrió las terribles quemaduras producidas por la inmolación que sufrió por parte de su madre Dahlia, al intentar usarla para el ritual de la secta. Lisa, al ver el terrible estado de sus heridas, las cuales no sanaban, sangraban y se llenaban de pus, debía constantemente cambiarle sus vendajes. Ella no dejaba de preguntarse con asombro y angustia, qué era lo que mantenía viva a esta niña y en este estado. Incluso en una cinta de video del juego, se puede ver a una enfermera con la voz de Lisa, rezando y diciéndole a alguien que no le contará a nadie sobre esto. Luego de pasar varios días en los que debía soportar esta horrible escena, la cordura de Lisa se vio afectada. Alisa Gillespie interpretó estos cuidados de Lisa hacia ella, como una manifestación de cariño y afecto hacia ella, mismos que desesperadamente buscaba y que no recibió de su madre. Es por ello que Lisa aún conservaba su forma humana y su personalidad amable, aun cuando esta estaba en el otro mundo conocido como Ninguna Parte, y la razón de por qué ella solo aparecía en el otro mundo. Lisa, cansada y atormentada de tener que cuidar a Alisa, le dice al Dr. Kaufman que ya no quería cuidar más de ella.
Kaufman se niega y la amenaza con quitarle sus dosis de droga PTB, la droga por excelencia en el pueblo de Silent Hill y que el mismo doctor se encargaba de distribuir, y de la cual Lisa era adicta. Esta droga se menciona en la estación de policía del pueblo y en otras partes del juego. La escena en la que Lisa sangra, se debe a que ella le explica a Harry que, luego de bajar al sótano del hospital y de recordar todo, entendió de que ella solo estaba viva porque nunca se dio cuenta de que en realidad, ella es igual que las otras enfermeras, las cuales están muertas, dando a entender de que Lisa mantenía a Lisa en un estado de inconsciencia y en el que no se diera cuenta de que ella no debería de estar viva. Además, en la primera película de Silent Hill, cuando Lisa vio a Lisa estando en ese horrible estado, ella la ataca quemándole sus ojos como castigo. Luego Dark Alisa aparece y ella misma dice que Lisa no se merecía ese castigo por parte de Alisa, diciendo que solo tenía curiosidad, dando a entender ese afecto del que les hablaba. Además, la amenaza de Kaufman de quitarle sus dosis de droga a Lisa si se rehusaba a seguir cuidándola, causó varias peleas y discusiones entre ellos. Esto explica el por qué al final del juego, Lisa aparece y agarra a Kaufman para llevárselo consigo hacia el abismo, como un modo de venganza hacia él. El segundo detalle es sobre este monstruo llamado, Lady Fukuro, y del cual no he hablado. Este monstruo se muestra por primera vez en un video del DVD, Lost Memories, The Arm Music of Silent Hill. En la descripción les dejo el link del video. Les recomiendo que se lo vean, ya que en él se muestra el lado más pervertido y sexual de todo Silent Hill, con participación de Pyramid Head incluida. Mejor dicho, sexo al más puro estilo Silent Hill. ¿Escenas sexuales con monstruos? Claro, ¿por qué no? Oh, sé, pero qué sabrosongo. Perdón, mejor sigamos. El Fukuro también aparece en algunos momentos y lugares de Silent Hill 3. Este monstruo es de apariencia femenina, vestida de enfermera y que siempre coloca sus brazos hacia atrás. Algo que hay que decir, es que sus apariciones siempre tienen toques sexuales, ya que se le puede ver como si estuviese atada de manos y en pose sexual, y además se le puede ver junto con Baltiel, en donde claramente está abusando de ella. Como ya lo dije, esto es sexo al más puro estilo Silent Hill. Al Fukuro te lo encuentras en el primer ascensor que te llevará hacia el otro mundo, al subir por unas escaleras, y en un cuarto con vidrios manchados del hospital, en donde se alcanza a apreciar la escena de Oye qué rico entre Baltiel y Fukuro. En la descripción les dejo otro link en donde gracias a un haz de cámara, es posible ver toda la escena. En cuanto al simbolismo de Lady Fukuro, la verdad no se sabe exactamente cuál es. Muchas personas, incluyéndome, para serles honestos, creíamos de que Fukuro se trataba de la reencarnación del alma atormentada de Lisa, debido a sus acciones en el primer Silent Hill y el Origins, y debido a que no se volvió a saber de ella. Además, en algunos detalles de los escenarios de Silent Hill 3, se puede apreciar ciertos detalles que hacen creer que en realidad, el alma de Lisa está siendo atormentada. Pero luego, esto fue desmentido por Masahiro Ito, diseñador de los monstruos del juego, en donde afirmaba de que ese monstruo al que acosaba Baltiel, no se trataba de Lisa. Y además en Silent Hill 3, Heather hace una breve mención sobre ella, al decir que recordaba a alguien quien la cuidaba cuando estaba en el hospital, haciendo creer la teoría de que posiblemente se trataba de Lisa. Al final, el origen y simbolismo de Lady Fukuro, sigue siendo un misterio. Y por último quiero que vean lo siguiente. También recibí dudas sobre qué cosa eran estos monstruosos tentáculos, que arrastraban y mataban a padre e hija en sus juegos. Pues bien, el simbolismo y teoría más acertada es que este monstruo se trata del Bloodsucker, un monstruo que apareció por primera vez en el primer Silent Hill, y del que hablé en un video anterior. En ambos juegos, el Bloodsucker representa el miedo y disgusto que Alisa y Heather sienten hacia los gusanos y serpientes.
Antes del final del primer juego, este monstruo estará oculto en una nevera y saldrá de ella para llevarse a Harry, si este quita la daga de Melchor que asegura sus cadenas y que evita que este salga. Si tomas la daga y te vas sin asegurar las cadenas con el anillo, el Bloodsucker saldrá y arrastrará a Harry hacia adentro para matarlo. Si quieres evitar esto, solo usa el anillo en las cadenas tan pronto quites la daga. Y en cuanto a Silent Hill 3, si cruzabas un pasadizo en tu visita a las alcantarillas, el tentáculo salía y agarraba a Jeter arrastrándola al fondo y matándola. Si querías evitar esto, debías de usar un secador de cabello en un enchufe cercano, mismo que Jeter arroja al agua y así electrocutando y matando al monstruo. Otro posible simbolismo del monstruo es que puede representar la imagen mental que Jeter tenía sobre este, ya que en una nota que se encuentra antes de llegar aquí, hablaba de un monstruo que acechaba en el agua de las alcantarillas. Y un último simbolismo es que, y debido al recurrente tema del juego sobre la maternidad y de que Jeter es la madre de Dios y de que esta lo dará a luz, el monstruo podría ser otra referencia a dicho tema, ya que tiene cierto parecido a un cordón umbilical. Y bien, esas eran las dudas que quería aclararles. El siguiente monstruo es este. Se llama Phantom, y aparece en el juego Silent Hill Arcade. El Phantom, o en español, Fantasma, es una enorme cabeza en descomposición, con sus ojos cubiertos, con cabellos parecidos a lianas de plantas, y con un enorme brazo que sale de su boca. El Phantom aparece en el lago Toluca del otro mundo, y se presenta como el jefe final del juego. Su forma de ataque es dar fuertes latigazos con sus cabellos, y también agarra a los protagonistas con su enorme brazo para tragárselos. Los jugadores tendrán unos segundos para dispararle lo más que puedan para lograr liberarse. También, el Phantom hará aparecer brazos alrededor de él, los cuales lo agarran para protegerlo. El final del juego dependerá de si eliminas todos los brazos o no. Como lo dije anteriormente, el Phantom es el jefe final del juego, y tu batalla contra él se dará en el lago Toluca del otro mundo. El Phantom, es la manifestación física, así como los tristes y reprimidos recuerdos de Hannah, la pequeña niña que murió ahogada en el lago Toluca, al ser arrojada por su propia madre desde el barco Little Barones. La pequeña Hannah, quien siempre permanecía en el hospital Brookhaven, era una niña muy enfermiza, a quien su madre, al verse incapaz de hacerle frente a la enfermedad de su pequeña, decidió lanzarla al lago Toluca, para no retrasar lo inevitable y no prolongar su sufrimiento, causando así su muerte y quedando como alma en pena en el lago Toluca. De hecho, la enfermedad de la que Hannah padecía, era tuberculosis, misma que se ve representada como un monstruo, y el cual es uno de los jefes del juego. Además, los brazos que el Phantom hace aparecer y que luego lo agarran, simbolizan el sufrimiento de Hannah cuando era arrastrada lentamente hacia el fondo del lago. Y por último, el enorme brazo que el Phantom tiene en su boca, simboliza la lucha y el desespero de Hannah por salir del agua, al tratar de salvar su vida. Y como último detalle que quiero mencionarles, y que tal vez algunos ya han notado, es que la historia de Hannah y de su madre en Silent Hill Arcade, es muy parecida a la de Mary James en Silent Hill 2, ya que ambas tenían enfermedades terminales, y ambas fueron, de cierto modo, asesinadas por su ser querido, quienes en su desespero e impotencia de verlas sufrir, deciden terminar con su agonía asesinándolas. Y como un detalle de mi parte, en la descripción les dejo un link en donde podrán escuchar o descargar los soundtracks del juego Silent Hill Arcade, así como otro link en donde se podrán descargar el juego Silent Hill Arcade, junto con el emulador, y sus instrucciones para instalarlo y jugarlo. Espero que lo disfruten.